podcast Noticias y Buenas Noticias con sus tres amigos aquí, los pastores James Nuendorf de la ciudad de Ponce, lo que queda ya, el pastor Diliberto, Anthony Diliberto de la gloriosa ciudad de Mayagüez, igual que su servidor aquí. ¿Qué tal? Sí, disfrutando ver la mitad de la población de Mayagüez aquí en esta llamada. Bien, tenemos una noticia hoy bastante interesante porque no es una noticia tan nueva, pero ya llama la atención por lo que vamos a estudiar hoy en Marcos, que no se puede apartar, por favor, de este programa, porque vamos a hablar de un hombre endemoniado al cual Jesús practicó un exorcismo y sacó los demonios. Y ese es un tema que a mucha gente le llama la atención y del cual todos necesitamos saber algo. El presidente de China comparó este virus de Wuhan, como se diga, con un demonio, ¿no? Mucha gente a veces llama cualquier cosa como un demonio, ¿no? Si se acaba la comida y yo no pude comprar nada, o los demonios. O si el carro se accidenta en la vía, los demonios. Ahora parece que también el coronavirus es como un demonio. ¿Qué piensan? Sí, yo creo que lo que dices es importantísimo. Hoy en día, como estamos en un mundo muy secular, hay muchas leyendas sobre los demonios y muchas ideas muy fantásticos, o al otro lado hay una negación completamente de la existencia de los espíritus inmundos, que veamos claramente por la palabra, que no solamente existían, pero que estaban en la lucha con Jesús, todo su ministerio. Los demonios son ángeles caídos, son criaturas creados en el inicio para servir a Dios, pero que negaron esta función y están totalmente al contrario, resistiendo la voluntad de Dios. Entonces, comparar el virus con el demonio, en cierto sentido, creo que tiene sentido. En cuanto a que este virus nos está resistiendo, no es algo visible, es algo que nos oprime, nos tiene atrapados, nos aísla. Pero al otro lado, no es lo mismo una fuerza impersonal de la naturaleza como algo que tiene intención de hacernos daño, como el diablo y sus ángeles, los demonios. Y así mismo es. Cuando hablamos de los demonios o los espíritus, queremos siempre buscar ese balance, ¿verdad? Entre tomarlos en serio y no tomarlos tanto en serio. buscarlos en todos lados y ignorarlos por completo, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante es siempre mantener nuestra identidad bautismal, ¿no? Siempre estar recordando quiénes somos en Cristo como nuevas criaturas, y podemos pues estar conscientes de que sí existen amenazas a nuestra fe, sí existen demonios, espíritus, pero que no nos pueden hacer nada porque hemos sido bautizados, unidos a Cristo, y Él ha limpiado la casa, ha botado los espíritus y ahora no nos pueden hacer daño, ¿no es cierto? Totalmente, pues sin hacerles esperar más, ya que hemos abierto el tema, vamos directamente entonces a San Marcos, capítulo 5. Ahora comenzamos un nuevo capítulo.
en capítulo 5, por fin, el endemoniado gerezeno. Muy importante que antes de comenzar recordemos algo del contexto, ambos geográfico y de la historia hasta aquí. Entonces, aún antes de leer, me gustaría darles algo de repaso sobre el territorio de Israel en aquel tiempo. Entonces, Jesús hasta aquí ha estado haciendo su ministerio en la región de Galilea, por aquí, ¿verdad? Pero Galilea era territorio 100% judío. Era como una isla judía adentro de muchas ciudades griegas, de los samaritanos. Entonces, Galilea era como territorio limpio, bueno. Pero cruzar al otro lado, era entrar en un área que se llamaba el Decápolis. Decápolis quiere decir los 10 ciudades. Eran como ciudades griegos que en cierto sentido eran independientes de el rey Herodes y de los otros gobernantes. Tenían que dar tributo, pero quiere decir este es territorio 100% gentil. Es conocido a los judíos como territorio intocable, ¿verdad? No cruces el lago, no vas al otro lado. Si el Mesías esperado de Israel quiere buscar sus seguidores, pues debe estar en Judea y en Galilea. Y Jesús muy temprano en su ministerio cruce el lago al territorio intocable, donde adoran dioses falsos, donde comen cerdo, comen comidas ilícitos para los judíos. Esa es una pesadilla para los judíos estrictos. Y Jesús los lleva a sus discípulos al otro lado del lago. Para nosotros cruzar el lago no suena tan chocante, pero ya de una vez, si fuéramos de la época, esto es sorprendente en sí mismo. Entonces, el contexto dado, llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerezenos. Y en cuanto a Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba a los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, o muchos, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se los permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos como eran como dos mil. Y el hato se lanzó al lago por un despeñadero y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que él que había estado atormentado por la región de demonios, la legión de demonios, estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado
y conocerlos, se lo contaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaban asombrados. Hasta aquí la historia de hoy. Una historia con mucho color, ¿verdad? Muchos detalles. De hecho, es un poco inusual para Marcos usar tantas palabras para una historia. Era una historia importante para San Pedro, que demuestra mucho. Entonces, vamos a estar enfocando en esta historia tan importante para el Evangelio de Marcos. La primera cosa que se destaca aquí sobre este hombre es su fuerza. Dice que con cadenas le había intentado atar, pero él rompe las cadenas con su fuerza. Estamos hablando de una fuerza sobrenatural. Este nos demuestra que no estamos hablando de un hombre loco. Esa es una de las cosas que vamos a estar conversando, la diferencia entre la posesión demoníaca realmente y simplemente estar fuera de su razón por cuestión médica. Este hombre demuestra con este de las cadenas que no es simplemente una persona con un problema de salud mental, pero que demuestra una potencia sobrenatural, sobrehumano, que rompe cadenas de hierro que le ponen para atarlo. Y dice que es tan fuera de control que él anda día y noche como animal en las zonas inhabitados. En el mundo antiguo, no solamente entre los judíos, pero en el mundo antiguo, el cementerio era un espacio muy inmundo, ¿verdad? Uno no iba al cementerio. Ahí vivía en la mente popular todo lo que era inmundo. Entonces estaba lejos de la ciudad, muchas veces en un lugar que se llamaba el Necrópolis, la ciudad de los muertos. Y uno tenía que tener mucho cuidado de ir allá por muchos temores. Él vive en este mundo de necrópolis. No es entre los vivos, sino los muertos. Gritando, lastimándose con las piedras, ¿verdad? Le tormentan estos demonios. No es que simplemente él ataca a otros, sino que los demonios lo están atormentando de gran manera. Y es por esto que, si puedes imaginar las caras de los discípulos, llegan a esa tierra, que ya para ellos es tierra inmundo. Todo el Decápolis para ellos es como si fuera un gran cementerio donde no quieren entrar. Y no están allá ni 5 minutos, ¿verdad? Justo cuando llega el barco, viene este hombre corriendo hacia Jesús. Es una pesadilla. Ese es el peor que pudo haber pasado. En territorio de inmundos, el más inmundo viene corriendo. Y lo que dice este endemoniado es fascinante. Hace una confesión. Y de hecho, una de las confesiones más claras hasta aquí en el Evangelio de San Marcos, de la identidad de Jesús, ¿verdad? Los discípulos en la barca no respondieron a Jesús diciendo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Eran asombrados. Pero este hombre de una vez responde a Jesús, aparece por la voz de los demonios, identificándolo por quién es, reconociendo quién es. Y este quizás sería un buen momento para nuestra primera discusión, ¿verdad?
me llama la atención de que el Mesías no debe ser reconocido fuera de Israel, ¿verdad? Porque es solo para Israel en la mente popular. Pero los demonios demuestran que ellos también conocen el Altísimo, el Dios Altísimo. ¿Qué le parece que ya esta confesión, hasta de los demonios, demuestra sobre el ministerio de Jesús? Yo creo que tú mismo lo dijiste al principio, ¿no? ¿Quiénes son los demonios? Eran criaturas que estaban al servicio de Dios, pero que ahora están al servicio del diablo. Y ellos conocen, igual que el diablo conoce muy bien quién es Dios. Pues él los creó y ellos estaban junto con él hasta que cayeron. Entonces los demonios conocen quién es el Señor. La gran diferencia es que ellos no confían en él, como el diablo tampoco confía en él ni en su palabra. Conocen la palabra, pero la utiliza para hacer dudar a otros, como el diablo en la tentación de Jesús. Él citaba la Biblia directamente, sin embargo no había ningún tipo de confianza en él. Y lo mismo con los demonios. Ellos tienen que saber quién es Jesús, pues ellos estaban en el cielo antes. Sí, sí, fascinante. Escuché una vez decir que entre los mejores teólogos es el diablo. Y nos choca, ¿verdad? Pero si se trata nada más de conocimiento, pues obviamente el diablo conoce más de la Biblia que yo. Él ya tiene mucho más tiempo leyéndolo, conociéndolo. Pero como habíamos dicho en el otro programa, la fe no se consiste nada más del conocimiento, sino también de asentimiento y de confianza. Los demonios conocen quién es Jesús y no les gusta lo que conocen, ¿verdad? Obviamente, nuestra fe tiene que comenzar con conocer, pero no basta en reconocer nada más lo que dice la palabra. Es también por obra del Espíritu Santo que lo creemos, que llega a crear fe, confianza en el Señor. Algo que dice el demonio aquí que es interesante, pide que Jesús deja de atormentarlo, ¿verdad? Hay algo muy irónico en esto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este grupo de demonios al hombre? Están atormentando a este hombre y ahora ellos quieren que Jesús deje de atormentar a ellos. Me hace recordar cuando éramos niños, ¿verdad? Y en cada escuela hay el bully. Y uno siempre le gustaría ver que al bully le van a dar lo que él da a otros, ¿verdad? Que él va a experimentar lo que hace a otros. Y Jesús aquí está confrontando al bully. Hey. Está haciendo lo que el mismo diablo está haciendo a este hombre. ¿Qué querías agregar ahí, pastor? ¿Sería posible que es la voz del hombre y no la voz de los demonios que ruega a Dios que deje atormentarlo? Es decir, es difícil. Sí, es singular. Es singular. Hay que track quién es el sujeto de la oración. ¿Quién está hablando? Si es el hombre que está endemoniado o es los demonios hablando a través del hombre. Sí, pero punto interesante. El término es singular. Claro. Y tiene que ver conmigo. En el versículo anterior,
se refiere al hombre, ¿no? So es el hombre quien se acerca a Jesús para pedir misericordia. Eso el caso, quiere decir que el hombre reconoce que Dios tiene control de los demonios. Solo, no sé si me explico bien. Sí, es difícil distinguir, porque al otro lado, si miramos al versículo 8, Jesús está hablando al Espíritu en forma singular también. Entonces, yo creo que podría ser el uno o el otro. Lo que dices, si es al hombre, reconoce que la fe del Señor es atormentado en medio de del acontecimiento, ¿verdad? Yo creo que también ayudaría si veamos los otros textos, porque si no me equivoco, creo que uno es plural. Podríamos mirarlo rapidito. En Lucas creo que es plural. Perdón, estamos en inglés aquí. Quizás mientras que yo voy buscando esto, paso la voz al pastor Gustavo, si tiene algo más que quiere agregar ahí. Yo creo que es un tema bien importante para distinguir y hacer diferencias. Conocemos lo que es opresión demoníaca, y no es tanto por un demonio adentro de una persona, sino más bien desde afuera hacia la persona. Se puede distinguir entre lo que todos experimentamos como cristianos diariamente, la tentación, la oposición desde fuera hacia adentro, pero también físicamente hay personas que dicen que se sienten perseguidas o afligidas o angustiadas, no entienden, sienten un peso que camina detrás de ellos, a veces no pueden dormir bien porque sienten problemas de que algo está alrededor, y es algo que en lo que invitamos a las personas a poner la palabra de Dios, porque donde está la palabra de Dios no hay cabida ni espacio para el diablo, ¿no? Muchas veces es cuestión de personas que dejan la puerta abierta para estas situaciones. Cuando uno escucha a veces a personas que invitan a gente que se dedica a limpiar la casa o a poner cosas en lugares estratégicos en la casa para intentar conseguir algunas energías y algunas cosas en la casa. En Latinoamérica se ve mucho a veces como un árbol de sábila arriba de la puerta, o como una cinta roja a veces en la puerta o en la mano. Y a veces uno, la gente no sabe ni por qué lo hace realmente, ni no sabe. No solo por qué no lo hace, sino qué hay detrás de esa promesa que estás haciendo allí. Pones esto aquí, pero ¿con qué propósito, no? Y en esto Dios nos ofrece algo mejor que ir poniendo trampas o cosas para alejarse del diablo, de las cosas que están ahí, que existen y que las reconocemos. Y la otra parte es lo que se conoce como posesión, que uno es el que estamos hablando ahora de este hombre endemoniado, que es algo visible y se ve porque su fuerza era tan increíble que nadie podría hacerle nada. Entonces se habla de cómo es algo sobrenatural. Pero también todos nosotros como cristianos, o antes de ser cristianos, mejor dicho, de alguna forma éramos posesión del diablo, porque nacimos de la carne, porque nacimos pecadores, y en el bautismo realmente lo que el Señor hace es arrancarnos de las manos del diablo para ponernos en su reino. Entonces se pueden hacer esas dos distinciones, tanto de
posesión, como opresión. Y mucha gente dice que la iglesia luterana a veces no cree en estas cosas, ¿verdad? Que no cree en este tipo de milagros y cosas. Yo creo que no es cierto. Realmente reconocemos que es así, que hay, por eso decimos en el credo, en lo que creemos en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Entonces, no estamos negando de ninguna forma que existen estas cosas sobrenaturales. Sin embargo, lo que nos gusta afirmar más es que Dios está con nosotros, y mientras Él está con nosotros, pues no tenemos que tener ningún miedo sobre esto. Quizás por eso no hablamos tanto del tema, porque no es como un problema tan grande para aquellos que tienen la palabra de Dios. Sin embargo, predicamos que el poder de Dios echa fuera cualquier cosa. Así que es bien interesante para hablar de esto entre nosotros y con las personas que nos escuchan. Sí, eso es importante. Creo que para agregar algo al final también que había dicho sobre iglesia, cómo respondemos. Como una iglesia que afirma que todo lo de la palabra es cierto y histórico, ahí tenemos de una vez nuestra respuesta. Creemos en los milagros de Jesús, creemos en todo lo que sucedió reportado por los apóstoles. Y entonces, obviamente, creemos y reconocemos que existen hasta hoy en día todas estas cosas. Sin embargo, es importantísimo que veamos que realmente no hay gran diferencia, aunque para nuestras mentes humanas parece que hay, no hay gran diferencia entre aquel que es particularmente poseído y el que simplemente está negando al Señor, ¿verdad? Si alguien está endemoniado, entonces el diablo tiene el control. Pero si alguien está negando al Señor Jesús y está viviendo fuera de lo que el Señor ha dado, él también está en exactamente la misma condición. Entonces, en cierto sentido, no tenemos que saber si realmente la persona es simplemente enfermo de mente o tiene un demonio. Los resultados dan igual y la respuesta es lo mismo. Es por el poder de Jesús que somos salvos y librados del poder del diablo. Si reconocemos un caso en que realmente es un demonio literal, pues tenemos la respuesta. Si no, tenemos la respuesta, porque es Jesús y es el bautismo. Si uno, y digo eso especialmente estando en Puerto Rico, donde tenemos mucho santerismo y santería, digo, y esas otras cosas, mientras más jugamos con estas cosas, más abiertos somos para recibir estos ataques. Entonces, no es bueno estar ni considerando usar estos amuletos y otras cosas que ofrecen, aunque nadie lo vea en estos momentos de pandemia. Y si estás sintiendo algo de esa presión o opresión espiritual, hay varias respuestas remedios que se puede utilizar. La primera es, debes contactarnos, debes hablar con un pastor, si realmente estás sintiendo esa presión. Segundo, leer la Biblia de voz alta en su casa. Estar en la palabra, tanto para que tú lo escuchas y para que los demás lo escuchan, ¿verdad? Si estás solo y realmente no es una opresión espiritual, pues te va a ayudar. Canta y ora, especialmente orando al Padre Nuestro. No porque el Padre Nuestro son palabras mágicas en particular, sino porque es la oración que el Señor nos enseñó para que meditamos exactamente lo que dice, ¿verdad? Que tenemos un Padre más fuerte que cualquier espíritu, que Él nos da
de su perdón y de nuestro pan diario, que Él viene con su reino para nosotros. Son palabras de consuelo y palabras para conectarnos con el Señor. Algunos nos critican como iglesia que usamos oraciones reescritas, como este del Padre Nuestro, por ejemplo. Dicen, pero ese no es orar del corazón. Aquí creo que hay algo también importante que enfatizamos. Cuando estás sintiendo la presión espiritual, cuando la mente llega a ser nublado, cuando no puedes pensar, es que vas a estar muy agradecido por tener las palabras ya escritas, como el Padre Nuestro, como el credo. Porque aun cuando no puedo pensar muy claramente, yo recuerdo esas palabras porque son grabadas en mi corazón, ¿verdad? Los puedo sacar. Es un poco sin sentido, ¿no? Cuando se piensa en esta forma, porque nosotros mismos usamos las palabras que aprendimos una y otra vez, una y otra vez. No existe nada original, no existe algo nuevo. Es lo mismo que escuchamos y es lo mismo que como cristianos aprendemos de la palabra de Dios. Aprendemos a hablar la palabra de Dios de tal modo que ya somos de su reino. Entonces, si alguien está buscando decir algo original, no existe. Todas las palabras que usamos, las usamos cada día y eso no le quita poder ni hace menos de valor algo, ¿no? Al contrario, yo creo que al repetir las palabras de Jesús, Dios mismo está poniendo sus palabras en nuestra boca para que podamos dirigirnos a Él de la manera más perfecta. Hey, espero que no se molesten conmigo, hermanos pastores, pero quiero, voy a compartir un secreto pastoral. Que tiene mucho que ver con la sencillez de la palabra de Dios. Si la gente nos pide que hagamos un exorcismo o algo así, que si la gente está sufriendo ataques del demonio, lo que traemos a la casa no es alguna fórmula mágica que haya sido inventado por los sabios de la iglesia, ¿verdad? Llegamos primeramente con el mismo rito de nuestro bautismo, nuestro primer exorcismo, ¿verdad? Cuando renunciamos al poder del diablo y todas sus obras, todas sus... ¿no? Y por el nombre de Jesús. Repitiendo un poco lo que decía Pastor Gustavo, las palabras tan sencillas como el nombre de Dios que tenemos nos pueden servir para fortalecer nuestra fe, para echar fuera, para ayudarnos a sostener ese ataque, ¿verdad? Por eso las mañanas y las noches recordamos nuestro bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esas palabras simples hay tanto poder, ¿no es cierto? Sí, una de las cosas también que queríamos comentar desde del programa pasado. Habíamos hablado de Jesús como el creador de las cosas visibles e invisibles. Habíamos dicho que como la naturaleza lo tiene que obedecer, también los espíritus lo tienen que obedecer. Si Jesús tiene esta autoridad, también veamos su autoridad de liberación llega a toda esta región. Es fascinante. Entonces, lanza o echa fuera esos demonios al hato de cerdos. Y ellos van al agua para ahogarse. Otra conexión bautismal ahí, ¿verdad? Porque en el bautismo ahogamos el viejo hombre
y volvemos a nacer espiritualmente por el poder del Espíritu Santo en el agua, en la promesa. Y la gente son, pero muy molesto. Ha sido una pérdida económica para los que están cuidando los cerdos. Y lo cierran la región de los gentiles a Jesús. Jesús tiene que volver. No lo permiten a Jesús entrar al Decápolis a predicar. Y Jesús suelta a este hombre que él ha liberado para que vuelva y comparte su fe. ¿Qué es el propósito de todo esto? ¿Por qué Jesús cruzó el mar, puso a riesgo sus discípulos, habló con un solo hombre y volvió? Pues es que el autoridad de Jesús universal también es para liberar todo el mundo. Todo el mundo. Qué interesante, porque es muchas veces el reclamo de Jesús hacia los fariseos, así que ellos que quieren hablar de cumplir la ley, cuando ellos en el día de reposo están dispuestos a sacar a su burro de un hoyo, pero no están dispuestos a amar a su prójimo. Y uh-huh. Es en parte un poco de esta historia, ¿no? Enojado por los animales, pero no felices porque Jesús ha liberado al prójimo de esta cosa tan difícil. Sí, y dice que el pueblo había intentado controlarlo, ¿verdad? Con las cadenas y todo. Sí, demuestra a un lado una condenación de la sociedad gentil en esto, a que no valoran el ser humano, pero a la vez esta noticia va a seguir creciendo en el Decápolis. Mientras que Jesús sigue haciendo lo demás de su ministerio, y ahí veamos otra vez explicación del parábola que habíamos leído hace dos programas, ¿verdad? La semilla ha entrado al Decápolis. Ahora Jesús va a salir. ¿Pero qué va a pasar mientras que Jesús está haciendo otra cosa? Está creciendo. Y cuando llega la crucificación, cuando llega el libro de Hechos y van para compartir las buenas nuevas de la resurrección, pues en el Decápolis ya conocen quién es Jesús. Ya están listos. La cosecha simplemente tiene que venir y cosechar, meter la hoz, porque ya se ha llegado a su día. Pues hablando de haber llegado al momento, creo que nosotros hemos llegado al momento de cerrar este programa. Sé que hemos tocado algunos temas muy profundos. Si quieres saber más o preguntar a los pastores, estamos a la orden, simplemente escribe o a la página de Príncipe de Paz o Fuente de Vida en un mensaje privado y estaremos en comunicación. Estamos a la orden para conversar. Muy bien, Pastor Gustavo, ¿tú quieres guiarnos en una oración final? Seguro que sí. Oh Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro creador y también nuestro redentor. Te damos gracias porque tú nos has liberado del poder del diablo, de la muerte, del pecado. Especialmente ahora cuando celebramos la resurrección, celebramos cada día que tú eres nuestro Señor, que nos has puesto en tu reino y que ya no estamos más bajo el poder del diablo. Bendícenos de tal forma que podamos también compartir esta buena noticia con otros y entonces así ellos también pueden ser liberados del pecado y conocer la alegría y el gozo que hay en ti, nuestro Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pues muy bien, nos vemos en la próxima.